y no contamos con demasiados monumentos si los comparamos con otras figuras de la independencia. Quizás, digo yo, tiene que ver mucho con un personaje pobre, indígena, ¿no? Y pescador. ¿Y con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con un historiador, porque él nos va a dar lecciones de quién es José Olaya. Bienvenido a José Chaupis, él es historiador y que nos va a contar y nosotros vamos a aprender de lo que él sabe. Bienvenido, señor Chaupis, a Exitosa. No, a ti, Karina Novoa, muy gentil, muy amable por la entrevista, así que a tu servicio para todo lo que creas conveniente poder responder. Muchísimas gracias por estar aquí. Quisiéramos saber qué se sabe de José Olaya, porque se sabe ciertas cosas, ¿no? Desde que yo estaba en el colegio hasta ahora ya habrán pasado algunas investigaciones. ¿Qué podemos aportar ahora para los que nos escuchan? Porque antes incluso se pintaba a José Olaya, hay un cuadro donde se le pinta con un sombrero y todo, y ese no era José Olaya. José Olaya es un pescador, ¿no? Es un pescador, es un prócer de la independencia, a quien fusilaron por no querer delatar a los patriotas. Cuéntenos usted, en realidad, ¿qué se sabe? ¿Se ha investigado más a José Olaya? ¿De quién estamos hablando? Sí, mira, justo ahora en este bicentenario es importante reivindicar la imagen de José Olaya. Lastimosamente no contamos con demasiadas publicaciones importantes en torno a la figura de José Olaya. Tenemos todavía, por ejemplo, muy vigente un texto bastante clásico publicado por Luis Antonio Eguiguren llamado El mártir pescador José Silvero Olaya y los pupilos del rey Felipe, que sigue siendo un texto bastante referenciado, ¿no? Que es como una novela histórica. Pero sí hay que reconocer que José Olaya tampoco ha sido incluso ni siquiera reivindicado en términos monumentales, escultóricos, y no contamos con demasiados monumentos si los comparamos con otras figuras de la independencia. Quizás, digo yo, tiene que ver mucho con un personaje pobre, indígena, ¿no? Y pescador, cuyo padre, José Apolinario Olaya, tuvo simpatías también con la corriente libertadora patriótica, ¿no? Incluso, anecdóticamente, se cuenta que él, a su mejor red, ya la denominó Red de Reyes de los Pejerreyes de la Patria, como una forma de criticar a la corona española y, bueno, reivindicar su propia figura, ¿no? Cuando hablamos de José Olaya, del cual, como vengo indicando, no se conoce mucho, ¿no? Su madre fue Melchora Balandra. Ambos padres tuvieron 12 hijos. Olaya fue el segundo de ellos, ¿no? Y lo interesante es que la figura de su padre caló mucho en él. Quizás eso no se recuerda mucho, ¿no? Pero es interesante tomar en cuenta que los padres marcaron mucho en su formación, ya de lo que vendría a ser este importante. Y ahí también el término es un poco ambiguo, ¿no? ¿Qué cosa fue Olaya? ¿Fue un prócer? ¿Fue un precursor? ¿Fue un mártir? Había que precisar, ¿no? Yo lo considero a José Olaya un mártir. ¿Por qué? Porque mientras el precursor es el que plantea las ideas para la independencia, ya, el prócer es el que lucha por la independencia, el mártir es el que muere por esas ideas. Y José Olaya, por su acto tan heroico y valiente, ¿no?, sin querer delatar a los que justamente enviaba las cartas nadando entre Chorrillos y Lima, aunque también eso es algo mítico, ¿no?, porque no es que uno pueda nadar constantemente de ese tramo, nadie lo podría hacer. Hay tramos muy importantes que va caminando, ¿no? Pero lo interesante es que este mártir, que no ha sido muy reivindicado históricamente, digamos, para que tengas una idea de lo que estoy hablando. Pero mire, acá hay cosas bien importantes, ¿no? Usted me ha separado los conceptos, que yo no los tenía muy claro, yo los he entreverado porque he leído algunas publicaciones precisamente donde confunden los conceptos y se le dice prócer, se le dice mártir. Entonces yo decía, pero ¿cuál es la diferencia? Y usted me las ha puesto en blanco y negro y ahora entiendo. Y ahora me dice que esto es casi mítico, una leyenda, ¿no? De que él iba y nadaba y eso es imposible, sino algunos trechos lo hacía a pie. Muy bien, continúe, por favor. Qué interesante. Sí, encantado. Y como tú dices, muy bien,
cuando lo aprenden a Olaya, justamente lo aprenden llevando una carta, ¿no? A Narciso de Colina. Y en ese sentido también hay otro gran mito sobre qué hizo realmente Olaya. ¿Lanzó estas cartas a la acequia, que puede haber ocurrido, o se las comió? Eso ocurre con figuras enigmáticas que no han sido, digamos, profundamente investigadas. Creo que queda tarea pendiente, y este bicentenario, que es tan importante, de la muerte de José Olaya, poder reivindicar su figura, tomando más en cuenta, ya, por lo que él representó. Él representó una persona, como digo, indígena, pobre, pescador, ¿no? Que tuvo muy fuertemente arraigado los valores de la patria. Cuando, mira tú el escenario, estamos hablando del año 1823, cuando las tropas realistas han tomado Lima y las fuerzas patriotas, ya dirigidas por Sucre y el Congreso de la República, se han, digamos, escondido, refugiado en el Real Felipe. En ese tramo es que aparece la enorme figura de José Olaya, cuyo padre había muerto hace muy poquito. Su padre, del cual he hecho mención, José Apolinario Olaya, muere en 1822. Así que él caló muy fuertemente en su figura y automáticamente él se ofrece ya para llevar las cartas que pudiera informarle el accionar de los realistas a los patriotas, porque si no fuera por él, y ahí está la importancia de su reivindicación, ya quizás los patriotas habían sobreestimado el accionar realista y se pudieron haber rendido fácilmente. Pero al saber al detalle los movimientos de los realistas, es que ellos terminan no rindiéndose. Incluso no olvidemos que al poco tiempo los realistas terminan yéndose de Lima nuevamente. Pero qué importante, es estratégico. Sí, claro. Es decir, sí. sin la información, que la información es oro, sin la información se hubiesen rendido y quizás otra hubiese sido más larga, más sangrienta, más perturbadora para Lima y para todo el país este proceso independentista. Sí, y como tú bien le indicas, por eso es hoy más que nunca en este bicentenario tenemos que reivindicar la figura de Olaya y reivindicar esa imagen de mártir, una persona desprendida que colocó a la patria por encima de su propia persona. La forma como muere es atroz, ¿no? Él justamente, a mano de Rodil, quien lo termina enjuiciando, lo va a torturar. Le va a dar 200 azotes, o palazos, como se dice comúnmente, le va a arrancar las uñas y finalmente termina siendo fusilado. Y algo que quizás no recordamos mucho, él antes, ya cuando le piden su último deseo, él arranca ya la escarapela que le habían tomado cuando lo toman prisionero, sin las cartas, que él, ahí viene el mito, ¿no? Él pide que sea enterrado junto con la escarapela. Mira qué simbólico. La próxima semana entramos al mes de la independencia. Y creo que reivindicar figuras indígenas, figuras del pueblo, porque así lo llama justamente el gran historiador Eguiguren, es el mártir pescador, es la figura del pueblo, es el mártir de la patria. Y creo que es importante reivindicar una figura como esta en este bicentenario. ¿Por qué mártir y no héroe, después de todo lo que usted me cuenta? ¿Por qué no héroe? Ah, interesante. Lo que pasa que estos términos de mártir, de precursor o prócer, son términos que los puede dar la población, los académicos, nosotros los historiadores, pero la condición de héroe únicamente la otorga el Estado. Por eso que es una condición muy particular, nosotros podemos también llamarlo héroe, por el elemento de abnegación, de valor, de valentía, de entrega de la vida propia. Pero la condición heroica únicamente la entrega el Estado. Y en ese sentido, si bien el Estado es algo bien interesante, ya tuvo algunos reconocimientos a lo largo de la historia de José Olaya. Por ejemplo, yo hacía mención que recién en el año 2021, hace muy poquito nada más, el Ministerio de Cultura, ya este famoso escultura que se encuentra en la estación de la Compañía de Bomberos número 13, en Chorrillos, ya declaró Patrimonio Cultural de la Nación a esta imagen, recién en el 2021. Entonces, ¿qué es lo que quiero indicar? No, que la condición era se le puede otorgar, no, pero eso tendría que ser el Estado. Nosotros, como académicos y la sociedad en su conjunto, le da una condición particular, nosotros de manera
particular decimos mártir, ¿no? Aunque también otros, como tú bien lo has dicho, lo pueden confundir como prócer o precursor. Sí, porque usted me acaba de narrar una historia que parece heroica. Es decir, él desde la cuna estaba, sus padres, me ha dicho, estaban no incómodos. ¿Cuál es la palabra? Ellos estaban en contra del sometimiento de la colonia e hicieron una serie de movimientos para obtener la libertad. Y él lo llevó a cabo. No se quedó en el simple pensamiento, se ofreció para ser el informante, el espía, para ser el informante, llevar y traer sabiendo que eso le iba a costar la vida. Totalmente, lo que pasa es que nosotros tenemos una imagen de la independencia, hace poco se ha celebrado el Bicentenario, tenemos ahora el segundo Bicentenario, el 2024, el próximo año, que está muy cerquita, Batalla de Ayacucho, tenemos una imagen de los precursores de la independencia, criollos, blancos y principalmente extranjeros, ¿no? Sin desmerecer el mérito, que es muy importante, San Martín, Bolívar, Sucre, etcétera. Ya creo que nos hemos olvidado de la base popular que tuvo la independencia. Una independencia que no se ganó necesariamente desde Lima, sino desde las regiones, donde tuvieron papel protagónico importante figuras anónimas como José Olaya, que como yo te comentaba, ¿no?, el Estado le fue reconociendo paulatinamente a lo largo del tiempo algunos reconocimientos. Por ejemplo, algo bien interesante a tomar en cuenta, que el mismo año 1823, Sucre le otorga un reconocimiento con una pensión para los deudos que le quedaban. Él tenía 11 hermanos todavía, que quedaban con vida, ya una pensión y un reconocimiento de rango militar. Luego, paulatinamente, por ejemplo, este famoso monumento, estatua que te acabo de hacer mención, que es declarado Patrimonio Cultural de la Nación, fue hecho en el año 1867 durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Para esa fecha todavía Olaya ni siquiera tenía un monumento, ni siquiera una estatua en algún lugar de Lima. O sea, es interesante ver cómo cuando son sectores populares, indígenas, el Estado se demora mucho en reconocerlos, ¿no? Cuando son criollos blancos, el Estado actúa más rápidamente. Y creo que es un momento bueno de reflexión. A veces las conmemoraciones, Karina, son momentos de catarsis, en el cual la sociedad en su conjunto reflexiona para poder valorar su pasado histórico. En ese sentido, creo que este es un buen momento de catarsis para que nosotros, a través de la memoria histórica, podamos reivindicar una figura tan valiente, tan paradigmática, tan ejemplar, como tú lo has dicho muy bien, heroica también, ¿no? Porque los héroes son modelos a seguir. Ese es un poco el sentido que se da al concepto de héroe. Cuando el Estado reconoce un héroe, lo coloca como modelo, como ejemplo de vida. Y creo que en ese caso, Olaya representa totalmente un ejemplo que nosotros también podemos seguir, ¿no? Claro, colocar el ejemplo de vida, colocar a la patria por encima de la vida misma. Además, usted me dice algo, por ser indígena, su apellido ha sido ampliamente estudiado y es un apellido indígena, así que por ahí de repente viene este descuido y esta discriminación. Además, también han tratado de blanquearlo, ¿no? Cuando él en sus facciones es indígena y no terminan de aceptarlo como es. Sí, totalmente. Tú aquí estás pasando, dentro veo la imagen que tú muestras, una de las pinturas más conocidas de Olaya, que se encuentra la versión original en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, ya que es de Gil de Castro, que es una imagen muy, muy, muy importante, pero digamos que ahí también hay una discusión, porque lo que pasa es que cuando se van heroizando a las personas, se les van blanqueando, se les va colocando una condición de mestizo, pero en este caso Olaya era indígena, entonces no tenemos por qué dudar su condición étnica, por el contrario, sentirnos orgullosos en un contexto bicentenario. La anterior es una pintura, ya, esa es de Gil de Castro. Ya. Claro, ¿no? Esa es la del sombrero. Claro, ¿no? Entonces,
qué interesante es la forma como los imaginarios uno puede ir reproduciéndose justamente la imagen de estos personajes que creo yo particularmente por la forma como se inmoló por la patria, debe ser pues realmente reivindicado. Porque no olvidemos que en el siglo XX únicamente dos presidentes cumplieron un papel importante en su reivindicación. Uno fue Augusto B. Leguía en el centenario justamente de su muerte, 1953, y el segundo fue Manuel A. Odría, justamente cumpliéndose 120 años de su fusilamiento. De ahí no hemos vuelto a tener, digamos, por parte del Estado, un reconocimiento importante. Este bicentenario, creo que el Estado, más aún, ¿no?, proviniendo de sectores populares, nuestra actual presidenta Dina Boluarte, debería, ¿no?, también reconocer el papel que tiene él. Pero no ha hecho nada hasta el momento. Muchísimas gracias por esta excelente clase de historia.